Fuerte. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con este paquete de Gouache Paint Premium de Parkou. Estas son unas pinturas con base de agua, son, no son tóxicas y son perfectas para arte, para dibujar, para pintar. Y bueno, este paquete en particular viene con 24 colores y con 3 brochas, lo cual me parece muy bien, porque te mandan las brochitas. Este set es de Amazon. En la cajita de información les voy a dejar el link por si les interesa. Estas me las mandaron de Parkou para hacer una reseña y pues vamos a estarlas viendo, vamos a ver qué tal los colores. La verdad, yo ya sé que no me gusta mentirles, yo no he utilizado gouache paint antes, entonces esto sinceramente es algo nuevo para mí, pero por lo que he visto, las pinturas gouache son algo entre como acuarelas y pinturas de acrílico. Son básicamente acuarelas, pero porque son con base de agua. Tienes que activarlas con agua para que no sequen, porque si las pones directamente en papel, suelen secarse y como que se quiebra la pintura, porque son como más como como gruesecitas, vaya. Entonces, estas se activan con agua. Si tienes que pintar con agua, pero pintan más, no tanto como acuarelas, sino que son más intensas como las pinturas de acrílico, lo cual me parece bastante interesante. Me parece que va a funcionar muy bien y que me van a gustar, porque yo no soy muy de pintar con acuarelas. Estoy practicando y me ha gustado, pero me gustan que las pinturas queden un poquito más, como más, más intensas, los colores más fuertes. Yo siento que este va a ser una buena opción para mí, las pinturas de gouache. Así que pues vamos a estarlas viendo y pues empecemos. Y bueno, yo creo que hasta es bueno que nunca las haya utilizado, porque así vamos a ver si alguien que no tenga experiencia con este tipo de medium puede lograr algo. Así que pues todos empezamos con algo, porque inclusive cuando aprendemos con los colores, pues obviamente hay una primera vez para pintar con colores. Entonces creo que es bueno que nunca los haya utilizado. Y vean, los vienen en botecitos. Hay unas que vienen como en unos cuadritos, los he visto. Estas en particular vienen en tubitos así. Voy a ponerlos a un lado para que lo puedan ver bien. Vean, son tubitos. Y dice que son de 36 milímetros. 1.2 onzas. Entonces, bueno, pues así son. Dicen aquí, dicen Parkou, dicen Gouache Paint Premium. Y luego aquí te dice como que el tono, el código y el color. Bueno, este es, por ejemplo, es negro. Y viene con estas 3 brochas que me parecen muy padre, porque vean, dicen aquí, dicen Parkou. No todas las brochas que vienen, como normalmente vienen así como que cuando vienen que te regalan brochas, normalmente te dan así como que de las más feitas y sin nombre. Estas no sé qué tan buenas serán, vamos a ver. Pero fueron de regalo y aparte por lo menos le pusieron el nombre. Eso ya habla muy bien de la compañía, porque no todas las compañías harían eso. He abierto muchos kits y que vienen con brochas gratis y no se toman la molestia siquiera de ponerles el nombre de ellos. Vean. Ah, está durita. Están bien. O sea, están lo suficientemente suaves para trabajar, pero están como que duritas también. Esta viene todavía con su tapita. Y es como para más, como para detalles. Vean, tiene un piquito así. Y como les digo, dice aquí Parkou. Esta es la número 8, que es la más gruesa. Luego viene esta, que es la 4. Y esta, que es la 6. Ok, y bueno, estos son todos los colores que vienen. Vienen 3 tonos en amarillo. Viene el flesh. Viene naranja. Vienen varios rojos. Crimson red. Viene solamente un morado. Y luego el blanco. Y luego acá ya tenemos 4 verdes. Tenemos 4 o 5 azules. Porque este inclusive es un azul. Pensé que era como más como oscuro, como un gris oscuro, pero no, es un azul. Tenemos 2 cafés, o sea, el burnt sienna y el burnt umber y el negro. Así que bueno, pues estos son todos los tonos. Viene muy variado. Vamos a ver los colores ya fuera del empaque. Y aquí tengo mi botecito de agua. Vean, siempre el agua está limpia. Pero este botecito, desde que lo agarré para utilizarlo un día, ya se volvió como que mi botecito consentido. Entonces, bueno, ese es el botecito asqueroso que siempre van a ver en mis videos. Y vean, el trapito igual. Tengo este trapito que, pudiendo agarrar cualquier otro trapo, siempre agarro el mismo. Pero se seca y ya no pinta, entonces, bueno. Ok.
So, vamos a agarrar, por ejemplo, este pale green. Y supongo que viene tapado. Sí, vienen tapados de esta parte. Ahí está. Y vea, lo que les digo es que, por ejemplo, puedo entrar directamente con este y pintar, ahora sí que pintar. Pero eso cuando sé que como que se va a... como que se parte la pintura entre más pongas. Entonces lo que se sugiere es utilizar agua para activarlos. Entonces es, les digo, como tipo acuarela. Eso ya los hace como más, más como cremosos. Y ya se puede pintar. Vean. Me encanta. Se siente súper padre. Se siente algo así como cuando pinta uno con acrílico. Pero un poquito como más suave. Eso es lo que siento yo. Y bueno, obviamente, si le pones más agua, pues va a estar más clarito el color. Pero para estos queremos que estén... Yo siento que está mejor que esté un poquito más opaco, porque estos no son acuarelas. A pesar de que están activadas con agua, no son acuarelas. Entonces, pues queremos que el tono esté como más oscuro. Siento que eso es lo padre de estos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, el verde. Esta otra brocha. Otra cosa que vi es que puedes, por ejemplo, pintar por encima del color. Pero lo esencial es esperar a que seque la pintura para poder poner otro tono encima. Algo así como las pinturas esas, los plumones de acrílico, que utilizo mucho, que empiezo aquí en mi canal. Se puede pintar por encima, pero tienes que esperar a que seque. Porque, por ejemplo, si entro con la pintura así, lo que va a pasar es que se van a mezclar las dos pinturas. Si se fijan, se mezclan. Entonces, porque las dos son de agua. Entonces, esperando a que la base de abajo seque, puedes entrar con otra pintura y pintar por encima. Entonces, vamos a esperar que seque y pintamos para ver la diferencia. Ok, ahí está ahí en seco. Y si vamos ahora sí con la pintura blanca. Vean esto. ¿Ven la diferencia? Se puede pintar por encima, pero tiene que estar la parte de abajo ya seca. Y ya se puede pintar por encima. Entonces, sí, sí se puede. Esto es una de las cosas padres de esto. Que puedes pintar por encima de lo que ya tienes. Eso me parece muy, muy padre. Vean. Entonces, puedes corregir errores. Si es algún error, puedes corregirlo. Me parece que está muy, muy padre eso. Vean, pueden hacer pajaritos, no sé. Vamos a ver qué podemos pintar con todas estas pinturas. No sé si las voy a utilizar todas, pero pues vamos a ver qué podemos hacer. Y antes de eso, voy a intentar combinar colores, los dos colores, para ver si podemos combinar los que te les digo. También tengo entendido que se pueden combinar. Entonces, eso sí no lo hice. Por ejemplo, pues ya que tengo abiertos estos dos, voy a hacer estos dos. Tengo el blanco y tengo el verdecito este. Voy a entrar con un poquito de agua, no mucha, pero nada más para ver mezclar. Y vamos a ver si mezclan y si nos sale otra tonalidad. Y sí, si ven, sí mezclan. O sea, no se separan los colores, realmente se están mezclando. Y se reactiva con agua, inclusive lo que ya estaba seco. Con el agua se volvió a reactivar, entonces pues ya podemos hacer otro color. Entonces vean. Eso está padrísimo, que se pueden hacer otros tonos también. O sea, sí se pueden combinar los colores. Vean qué precioso. Entonces sí, entre el blanco y el verde logramos este color. Entonces ahí está. O sea, se pueden usar por separado completamente o se pueden hacer así. Voy a empezar con este. Sí, voy a empezar con este. Porque realmente quiero utilizar este color. No tengo idea.
cajón que voy a hacer, pero bueno, tengo más o menos una idea, pero no sé cómo lo voy a hacer funcionar con este color que escogí. Lo que sí sé es que lo voy a aclarar un poquito porque lo... Ok, entonces bueno, voy a mezclar estos dos. Les digo que quiero ese color, pero lo quiero como que un poquito menos rosa del tono que está. Entonces bueno, vean, ahí está un rosa ya más rosita. Voy a hacer un washi en esta parte para evitar pintar aquí, porque luego siempre me pasa eso, siempre se me olvida. Entonces bueno, simplemente voy a poner un washi ahí, nada más para evitar pintar esa. Ese está muy bonito, quedó muy bonito ese color. Ok. Y ya por último, ya se había quitado esto, pero decidí poner unos pajaritos acá en esta parte de arriba. Entonces, bueno, eso voy a hacer y nada más voy a hacer así como las siluetas.
Tengo que decirles que realmente sí funcionan estas pinturas. Me gustaron muchísimo. Ustedes pudieron ver que, como les dije al principio, nunca las había utilizado. No tenía experiencia con la pintura gouache. Sin embargo, pude lograr algo lindo, algo decente, creo yo. Me gustó muchísimo. Es un tipo de arte que normalmente no hago, pero con los colores que normalmente me gusta utilizar, que son los colores vivos, los neones. Me encantó ese rosa, que a pesar de que lo utilicé con blanco, lo hice un poquito menos fuerte, pues quedó un rosa aún así súper vivo. El morado igual, ustedes vieron, le puse un poquito de blanco también para hacerlo un poquito menos intenso. Y pues ya después quise como quiera poner un poquito de los colores, como los colores como realmente son, nada más haciendo las líneas esas, como el rosa es intenso, así es que hubiera quedado si lo hubiera hecho todo así, pero pues les digo, utilizando el blanco lo pude aclarar y luego ya ponerle un poquito del color original y la parte de abajo con ese amarillo súper bonito. Ese amarillo, estoy fascinada con ese amarillo. Y el verde de la parte de abajo está precioso, y ese lo utilicé nada más como para hacer luces, pero creo que quedó muy muy bonita la imagen. Y pues volviendo a lo que son las pinturas en sí, funcionan súper bien, hacen lo que deben de hacer. La verdad es que yo no tuve ningún problema con ellas. Inclusive, si vieron, se me manchó un poquito la mesa mientras los utilizaba, pero como son con base de agua, simplemente agarré una toallita de esas húmedas e inmediatamente limpié, porque pues son a base de agua, entonces no hay ningún problema, o sea, se limpian sin ningún problema. Pero creo que funcionan muy muy bien. Aparte les digo, este paquete trae 24 colores, trae 3 brochas que fueron las que utilicé. Nada más creo que utilicé una que no venía con el set. Pero fuera de eso, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy fascinada. El precio está súper bien. De hecho, les digo, en la cajita de información voy a dejar el link por si quieren ir a verlas. Pero si quieren intentar utilizarlas, pues, o calarlas, pues adelante. Les digo, yo nunca las había utilizado, sin embargo logré hacer algo lindo, creo yo. Y pues obviamente alguien que tenga más experiencia, pues le va a hacer algo súper lindo. Así que pues los quiero, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y no olviden, se llaman Parkour Gouache Paint Premium. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.